la mañana en el Radio Primera, en el 125 de Movistar, en televisión, en Libertad Digital Televisión y por supuesto en Internet, en todas las variantes, fórmulas, mecanismos, artefactos e inventos que a lo mejor ahora mismo se están produciendo en cualquier garaje del extrarradio o cualquier ciudad española. ¿Por qué no ha de ser española? Si talento no nos falta, más que las instituciones pues no funcionan. Bien, ¿cómo está el tiempo? El tiempo está absolutamente primaveral, está muy agradable. Hoy se desplazan las tormentas que ayer estaban en el oeste, pues hacia el este. En consecuencia, bueno, pues van a bajar las temperaturas en el este y van a subir en el oeste, pero poquita cosa. Ahora en Madrid tenemos 17 grados, pero no pasaremos de unos 28 en la capital, 29 en Aranjuez, o sea, muy bien. La máxima, Córdoba y Granada, pero 31 grados, que es una cosa relativamente llevadera. Y la mínima vuelve León con un dígito, 9 grados. Bien, vamos con las noticias del Santander con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Como diría Luis Herrero, voy a ver si consigo entenderlo yo y hacérselo entender a ustedes, porque esto es muy difícil. Y además, es que es verdad. Porque lo comentaba a las 6. Ayer se produjeron dos fenómenos. Lo que aparentemente no es nada, que es la reunión para el referéndum, pero que luego, si vamos al fondo, claro que fue algo. Y luego lo que aparentemente no es nada, pero en realidad es mucho, que es que de pronto aparece Sánchez y, como era previsible, cuando uno va de Pánfilo, de Estafermo, de Piedra Pómez por la vida, que flota en el agua del baño, siempre corre el peligro de que alguien, ¡plap!, levante el tapón del baño, el niño inadvertidamente, ¡plop!, y se quede el niño sentadico en la bañera con la Piedra Pómez y el patito. Y a Mariano, como lo suyo es no hacer nada, después del numerito montado ante los legionarios empresariales de Cataluña, que aquello fue una cosa estremecedora, o sea, vamos, ni el reverendo Jones en la Guyana, ni Masada en Israel, o sea, bueno, aquello son suicidas todos. Empresarios catalanes, tremendos. Y Mariano, vamos, o sea, Millanas trae un desertor a su lado. Bien, pero ha dejado pasar dos o tres días. Y claro, tal y como va España, dejas pasar dos o tres días y de pronto te hace la que le hizo ayer a Mariano. Dice, tú no me llamas porque dices que yo no estoy en el pacto antiterrorista, que yo soy una basura, que soy peor que Podemos, etcétera, y tal y cual. Bueno, yo me voy haciendo con el partido, ya tengo todos los delegados y ahora además a ti te voy a dar un disgusto. Como he convencido al buen Minaya Fernández de que nos abstengamos ante la moción de Podemos, pues ahora, para volver locos a los pocos votantes que queden, pues vamos a respaldar la Constitución. Ahora, te llamo y te apoyo. Imagínense el momento Mariano, cuando está Mariano, pues perdiendo el tiempo, que es lo habitual, que si lee, no sé, las sesudas reflexiones de Sara Carbonero en el Marca, o algún titular, algún colorín, el fichajódromo, ¿qué hacemos? ¿Alineamos a Isco o a Bale en Cardiff? En fin, estas cosas fundamentales que preocupan a Mariano. Bien. Y de pronto llama Sánchez. ¿Cómo que Sánchez? Sí, que es Pedro Sánchez. ¿A mí? Sí, presidente. O sea, es a ti. Pero si yo no le he llamado, ya. Pues te llama él. Pero hombre, esto no es... O sea, vamos a ver, Soraya, pues a mí no me tenía que llamar. Pues presidente y tal, esas cosas que hace ella como la ratita presumida. El caso es que le llamó. ¿Y qué hace Mariano? Pues claro, se tuvo que poner. ¿Y quién ha quedado bien? Pues Sánchez. ¿Y quién ha quedado como el Estafermo, como el Pánfilo, Tontainez, el que no se mueve, el rey de la siesta, don Pantuflo de la Moncloa, etcétera? Pues Mariano. Dicen ustedes, pero no era el que defendía la Constitución. Sí, pero era el sábado en Barcelona. ¡Buah! A la velocidad que ven las cosas en España, eso es hace siglo y medio. Y dicen, pero Sánchez no estaba con el nacionalismo catalán. Sí, pero hace un día y cuarto. Acabo, eso... Y este hombre cambia, pero vamos, o sea, los molinillos de esos del eólicos, bueno, son el colmo de la inmovilidad, son el escorial al lado de la cabeza de Sánchez. El caso es que
en un movimiento que no esperaban en la Moncloa, ¡plap! Le ha pillado, le ha pillado, trasconejado. Estaba ahí Mariano pensando, yo soy el único que defiende la Constitución, este tonto no se da cuenta, tal, ¡paf! Le llama, y claro, ahora todos los medios que Sánchez ha llamado para defender la legalidad y la Constitución. Cáspita, corcholis. Pero no había descubierto que Cataluña es una nación, la semana pasada, que además es una nación de naciones, y que no contento con eso es una nación de naciones culturales. Ese es el mismo. Pero ¿cómo puede defender una cosa y la contraria? Es Sánchez. ¿Y cómo puede Mariano no hacer una cosa y tampoco hacer la contraria? Es Mariano. De manera que entre el que no hace nada nunca y el que hace todo siempre en todas las direcciones, bueno, pues ayer se encontraron en un suceso, en fin, no voy a decir que es un acontecimiento galáctico, pero un choque de basura espacial sí es, ¿eh? El uno porque no hace lo que dice, y el otro porque no dice lo que hace. Tampoco sabe lo que hace, ni lo que dice. Pero le da igual, es lo que quiere es el poder y ocupar el sillón de Mariano. Y todo lo demás, bah, no tiene importancia. ¿Y entonces ahora qué va a pasar? Pues no lo sabemos. Yo creo que con las cartas repartidas vamos a elecciones a fin de año. O sea, no me sale otro escenario. Pero por una razón, porque claro, esto demuestra que cuando se tiene solo 137 escaños, estás a merced siempre de la oposición. Y en cuanto a la oposición, alguien toma iniciativas y tú eres don Pánfilo Tontainez, que estás parado siempre en la hamaca, pues claro, los otros te toman la iniciativa y te dejan en fuera de juego, que es lo que le ha pasado a Mariano. Era el único, como Ciudadanos, que estaba donde tenía que estar y de pronto parece que es que no ha hecho lo que tenía que hacer. Debo decir que además en eso tiene razón. O sea, por una elemental cortesía, hombre, si gana las elecciones del PSOE, aunque sea para traerlo al bando del bien, pues llámalo, que es que no lo había llamado todavía ayer. Y claro, se expone a quedar, primero, como un maleducado, después, como un cobarde, luego, como un vago y encima, como un tonto, porque el otro, que es mucho más tonto que él, le ha comido la tostada. Bueno, les contamos el detalle, aunque por desgracia no tenemos grabado, qué pena, ahí sí que tendríamos que tener los micrófonos estos espías de las cloacas, porque el momento de Mariano, decir que le llama Sánchez, y la incredulidad, el rechazo a la... ¿Pero cómo que Sánchez? Pero... el mismo. ¿Pero cómo me va a llamar él? Pues sí, presidente, es incomprensible, pero que está al teléfono. Qué momento fantástico. El Santander te presenta la nueva cuenta 123 Smart. Si tienes entre 18 y 31 años y quieres vivir experiencias únicas, entra en bancosantander.es y descubre todas sus ventajas especialmente diseñadas para ti. Contrátala en tu oficina Santander o desde tu móvil en pocos pasos. 8 días después de la victoria de Pedro Sánchez en las primarias socialistas, el nuevo secretario general del PSOE ha llamado al presidente del gobierno para prestarle su apoyo para impedir el referéndum independentista. Sánchez se puso del lado de la Constitución y mostró su rechazo a la consulta ilegal. También pidió a Rajoy que convoque a los partidos. Desde Moncloa no se descarta que el presidente del gobierno inicie una ronda de contactos para visualizar el frente común contra el independentismo. Soraya Sáenz de Santa María recordaba a Puigdemont que la democracia no se agota. El portavoz socialista José Luis Ábalos aseguraba que Pedro Sánchez está en defensa de la legalidad. El tiempo de la democracia no se agota nunca. El señor Puigdemont se le agota el tiempo porque tiene la CUP ahí marcándole el ritmo. Se le agota a él el tiempo que haya pactado con los radicales. Que a él se le agote el tiempo con los radicales no quiere decir que los demás tengamos que tener los ritmos de la CUP, porque ya le digo que desde luego ese no es el ritmo del gobierno. Nosotros hemos manifestado, y ya esto no es una opinión, es un hecho, que el hoy secretario general, cuando ya lo estaba, ya se alineó con la defensa del gobierno, con el gobierno en defensa de la legalidad. Nuestro límite es siempre la defensa de la legalidad. Vamos a estar siempre ahí. Esto de los ritmos, el ritmo de Soraya, teniendo en cuenta que lleva el ritmo de Mariano, que carece de ritmo, pues... podría haber citado la famosa película Granujas a todo ritmo. Los Blues Brothers.
que es a lo que más se parecen, la verdad, los de la CUP, a los Blues Brothers, que son los destrozones que van ahí y tal, pero como en feminista antidesodorante. Tampoco es que los Blues Brothers me da que se duchara mucho, pero en fin. Pero ¿esto qué significa? Pues no significa nada, significa que Soraya no sabe qué decir y que lo dice muy mal, o sea, como de costumbre. Es una afrenta a Valladolid. Tan grandísimos escritores, la última, la mejor escritora española desde María de Zaya, Rosa Chacel de Valladolid, un castellano perfecto, es imposible escribir un castellano más puro que el de Valladolid, de Rosa Chacel o el de Rosa de Valladolid. Y llega esta que hizo unas oposiciones en Valladolid, pero sin saber español. Y Ábalos, ¿han visto qué voz ha sacado de hombre? Este era un ignoto, este era un desconocido, este no era nadie. Era Avalorio, no Ábalos. Ahora ya, bueno, te puedo ser, era Juan de Ábalos, el del Valle de los Caídos. Cambiará la B por la V y a triunfar. Un respeto. Habla ya, saca unos graves, imponentes. Siempre ha estado del lado de la legalidad. Así. ¿Ah? Y lo de cargarse la Constitución, ¿qué era? Y lo de cambiar el artículo 2 de la Constitución. Y lo del federalismo, ¿eso qué es? Pues es el mejunje, la mayonesa que tienen en la sesera los progres, que tienen mucho miedo ante el separatismo y no saben qué hacer. Entonces, bueno, pues unos dicen que quieren hacer un referéndum, pero no para la independencia, otros que no quieren romper España, pero que quieren un Estado federal, otros que sí que se haga referéndum, pero para que sea que no, pero que sí, pero que bueno, pero que ya veremos. Todo porque como no tienen ninguna idea de España, ni buena, ni mala, ni regular, sino que y tienen más miedo que, qué sé yo, a los etarras y sus aliados, que siguen siendo los separatistas vascos y los separatistas catalanes. Esto no ha cambiado desde tiempos de Zapatero. Zapatero se rinde ante la ETA por miedo y para que le perdonen la vida. Y en este momento, en Cataluña, todos los que templan gaitas es por miedo que pasará, que lío, que follón. Yo recuerdo cuando José María Aznar, el último presidente que ha tenido España, luego ha habido gente en la Moncloa, pero el último presidente que ha tenido ilegalizó a Herri Batasuna. ¡Uy, la que se va a liar! ¡Uy, lo que ha hecho Aznar! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Esto es el fascismo! ¡Esto es qué sé yo! ¡No, no es fascista! ¡Es suicida! ¡No, es neoliberal! ¡No, es neocon! Y legalizó a Batasuna y lo que pasó es que perdieron la pasta que cobraban y los diseminaron, los difuminaron y los trituraron. Eso es lo que pasó. Que cuando se combate al enemigo, normalmente el enemigo está peor que tú. Ahora, si tú no combates, pues claro, te van otra vez ganando espacio, como siempre. Pero en fin, vayamos a la reunión ayer, a ese diálogo, no precisamente de carmelitas, aunque tal y como está el clero en Cataluña, cualquier cosa podría pasar. Pero ayer pasó y no pasó. Por de pronto, el PSOE va y viene de la legalidad constitucional. Pero es que Podemos ya no somos Podemos. Podemos es puede y puede. O sea, Podem y Comú, y en Comú Podem, pero no Podem. O sea, el clásico argentino, solo un argentino puede llamarse Dante Albano Fachín. Y no jugar ni siquiera en el Atlético de Iselín Santos Ovejero, el cacique del área. O sea, Dante Albano Fachín, Pisarello, Echeminga Dominga, pero ¿por qué nos viene lo peor de Argentina y no lo mejor? O sea, ¿por qué? ¿Qué hemos hecho nosotros? Bueno, el caso es que el Podemos se han roto y el que se besaba arrebatadamente con Iglesias, qué confusión, pero vamos, el que se morreó vilmente, los dos barbudos ahí, que era una cosa homenaje al beso obsceno de Brezhnev y Honecker, Honecker el gran criminal de la Alemania del Este. Pues ahora resulta que se besa con Iglesias, pero no se besa con Dante Albano Fachín, que lo mismo es más libre de costumbres. Y ayer, pues al final, lo que acabó diciendo Cocomocho, Vileda primero, etcétera, es que a ver si se ponen de acuerdo los de Podemos, porque claro, es que él no puede ir a la guerra con un ejército detrás a cuyo lado el de Pancho Villa era un modelo prusiano de organización. Es decir, que tienen la mitad y además en un caos total y absoluto. Total, que explicar lo que pasa allí
Si no eres psiquiatra, es difícil. La pregunta y la fecha para el referéndum independentista podría fijarse definitivamente la semana que viene. En este tiempo, Puigdemont va a tratar de volver a convencer a los comunes de Xavier Domènech y Ada Colau, que ayer se ausentaron de la reunión. Sí estuvo el representante de Podem, Álvaro Dante Fachín, que tras el encuentro se mostraba decepcionado por la falta de novedades. Desde Madrid, Pablo Iglesias daba por buena la ausencia de Domènech, pero no desautorizaba a Dante Fachín. Neus Munté criticaba a los socialistas, mientras desde Esquerra, Marta Rovira habla de recuperar a los comunes. Entendemos que las expectativas de cambio duran muy poco en la casa de los socialistas españoles. No es ninguna novedad que, a pesar de las diferencias entre una y otra formación política, cuando se trata de negar la voz a los ciudadanos de Cataluña, rápidamente PSOE y PP, PP y PSOE se ponen de acuerdo. Tratar de encontrar en qué espacio los comunes van a sentirse más cómodos o con más comodidad política para poder generar este consenso político con todos los demócratas, con todos los soberanistas en nuestro país, que nosotros creemos que van a estar a nuestro lado a la hora de escoger el cambio, escoger la revolución democrática. O sea, que todos los que no son soberanistas no son demócratas. Es decir, que más de la mitad de Cataluña está a favor de la dictadura, no sé de qué dictadura. Sí, la militar, del proletariado. Desde luego, de Dante Albano Fachín no creo, ¿eh? Pero a mí lo que más me llama la atención es que no se repare en el hecho monstruoso de que esta Neus Munté es una tía de la UGT. Que la UGT y Comisiones están a favor de destruir España. Que los sindicatos, que se definen y cobran por eso, y hay que ver lo que cobran y lo que roban, como sindicatos de clase, están a favor de destruir la clase obrera en uno de sus núcleos tradicionales, que era Cataluña, sobre todo cuando había fábricas más grandes. Pero, en fin, que siguen trabajando bastante gente allí. Bueno, pues destruyen el mercado de trabajo en favor de la independencia. Dicen, pero hombre, no, esos serán los burgueses. No, esto es la izquierda. Es decir, lo que sustenta el separatismo catalán y vasco ahora en España es la izquierda. La izquierda ha asumido toda la propaganda separatista, toda. Y como la derecha vacila, porque estamos ya en la Unión Europea, y claro, andar ahora con el psicópata de Sabino Arana o con el racista de Prat de la Riba y tal, pues es un poco pesado, y además que el negocio está en otra parte, es la izquierda la que ha asumido todo el odio antiespañol. Claro, con 30 años de propaganda de la TV3 y la ETV. Pero esta tía es de la UGT. Vienen de la UGT, son liberados de la UGT. Unión General de Trabajadores. Pero qué general será la desunión particular de los liberados de trabajar. Bueno, es que la miseria de la izquierda y la cobardía de la derecha es la que nos ha llevado a esto. Pero los que llevan la voz cantante son las izquierdas. Y en el caso de las cloacas de Interior, pues ahí andan. No sé quién está quedando peor. Si la izquierda, la derecha o los micrófonos. El Partido Popular está dispuesto a prorrogar un mes más, hasta el 30 de junio, la comisión por el caso Interior, que investiga las escuchas en el despacho del exministro Fernández Díaz. Esto a pesar de que en un principio los populares y ciudadanos se oponían a ampliar los plazos, alegando que ya hay documentación suficiente. Con la oposición en contra, horas después, ambos partidos rectificaban. La comisión, que lleva parada más de un mes, se va a reactivar el 6 de junio con la declaración del exdirector general de la policía, Ignacio Cosidó. No lo harán finalmente los comisarios Villarejo y Pino, después de que el PP haya votado en contra de su comparecencia y Ciudadanos se haya abstenido. El PSOE se ha favorecido esta decisión. Escuchamos a Miguel Gutiérrez, al popular Carlos Rojas, a José Luis Ábalos del Partido Socialista y a Irene Montero de Podemos. Seguimos considerando que esa comisión había finalizado su trabajo. Ahora, si quieren continuarla, pues nosotros encantados de seguir continuarla, y efectivamente pues tendrá que venir, si así lo acuerda la mayoría, pues el señor Villarejo, el resto de los comisarios que se querían pedir, y a lo mejor probablemente pues ahora requiere que vengan también otras personas de la época socialista en el Ministerio Interior, pues seguramente que también, claro. Que no somos partidarios de alargar más esta comisión de investigación, ya lo hemos dicho muchas veces, porque no da más de sí. Se nota la intencionalidad del gobierno, que en definitiva es que no terminar de aclarar el caso. Bueno, vamos de todas formas a presentar nuestras propias conclusiones y ya está. La comparecencia del señor Pino, del señor Fuentes Gago, del señor Villarejo, que son las personas que por los propios comparecientes, solo ha habido dos, pero los dos les han señalado a estas personas
como responsables tanto de la organización de reuniones entre el ministro del Interior y el señor de Alfonso, como de la posible fabricación de informes irregulares contra adversarios políticos en el... Cada vez que oigo hablar Irene Montero me acuerdo del bachillerato, con nostalgia. Una época en que el bachillerato te obligaba, había redacciones continuas, a hablar con un orden. Es decir, tú empiezas una frase y la terminas. O sea, no vas acumulando nombres que se ve que no le suenan de nada, porque es la pobre analfabeta. Hombre, es la favorita del sultán, pero es analfabeta. Igual que es analfabeto el sultán, que dice que hubo un referéndum de la independencia de Andalucía en el año 78. O sea, más analfabetismo no cabe. Por cierto, que ha encargado una encuesta de por qué cae mal Pablo Iglesias. Hombre, en general a la gente vivir en Venezuela no le apetece. Pero como están sus televisiones, las que sigue poniendo a su servicio todos los días el Partido Popular, porque eso no ha cambiado. O sea, aquí da igual que haya referéndum en Cataluña, no haya referéndum, PP y Podemos, Podemos y PP es la misma cosa, y si no hay más que ir a la televisión. Ahora ha hecho las paces ya Ferreras con Sánchez, pero porque Sánchez vuelve a reforzar a Podemos, la línea podemita, la línea golpista del 11M, cuyo héroe fue el jefe de informativos de la SER, o sea, Antonio García Ferreras. Pero este del PSOE Ábalos, como está recién llegado, tampoco se lo sabe. Para llegar a unas conclusiones, lo mejor es llamar a Rubalcaba, al faisán Rubalcaba. Este lo sabe todo. Las cloacas están ahí desde tiempos de Corcuera. Incluso ahora que Corcuera ha devuelto el carnet del PSOE y tiene libertad para hablar, puede contar cómo eran las cloacas, las del GAL. Pero si son los mismos, pero si están los mismos, el Gaby Fuentes, el Gordo, Villarejo, si están los mismos hace 30 años, pueden llamar a declarar a Felipe González, a quien quieran, pero sobre todo Rubalcaba, los que han estado allí. El más decente era Barrio Nuevo, pero de Corcuera o Corcuese para acá, que llamen a Belloc. Si son los mismos, si son las mismas cloacas, son los mismos despachos. En fin, no se saben la asignatura y la quieren aprobar con nota. Vamos a ver cómo está el tráfico decente, que es el rodado. Rubén Fernández, buenos días. Buenos días. Pues en estos momentos en Madrid hay tráfico denso en el Paseo del Prado, en Marqués de Vadillo, en la M30, en el primer tramo de la calle Princesa, en Alberto Aguilera también, en la calle de San Bernardo, en Bravo Murillo y en Santa Engracia. Sepamos cómo se circula por el resto de España. DGT Alicia Gutiérrez, buenos días. Buenos días. La de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bien, vamos con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández a acercarnos a algunos de los infinitos casos de corrupción. Ayer comentábamos y peleábamos aquí por la cuestión de cuando los policías o las guardias civiles se convierten en jueces de instrucción. Yo entiendo que ser fiscal en Cataluña es bastante peor que estar solo en Sarajevo. Bueno, la prueba es que a la fiscal superior le faltaron el respeto, le insultaron, le escupieron la puerta del juzgado, ella se enfrentó con los que le insultaban y después se renunció a presentar denuncia. Claro, el fiscal que lleva el caso Palau, viendo cómo la propia fiscal superior se asusta, se atortuga, se arruga de una manera estrepitosa, pues claro, tiene dos salidas, o arrugarse como la jefa o venirse arriba en plan novillero en las ventas. ¿Qué pasa? Que al novillero, pues habitualmente lo pilla el novillo. Que las ventas son toros. Bien, lo que dijo el fiscal ayer en Cataluña sobre la corrupción de Palau, el caso Palau, que ha sido protegido por el Partido Popular la semana pasada para conseguir el voto de la estiba, pues yo creo que no es lo propio de un fiscal. Es decir, el fiscal lo que ha dicho es rigurosamente cierto. Pero en el fondo obedece a la desesperación de alguien que ve que tiene que adjetivar lo que no sustantivan sus jefes. Porque recordemos que este señor ha llegado al caso Palau después de que ha habido un fiscal superior de Cataluña, no la fiscal esta que ahora ha renunciado a denunciar a los que la agreden en la puerta del juzgado, que hace falta y sigue de fiscal. No, no. Es que hay uno que cuando salen los primeros casos de corrupción de los Puyol con las bolsas de basura, pero de basura de ladrillos, llenas de fajos de billetes,
anuncia querellas contra El Mundo y contra los periodistas por faltar al honor de la familia Pujolone. Martín Rodríguez Sol se llamaba el fiscal, que inmediatamente después figuró en las listas políticas de la banda de Durán y Lérida, desarticulada por el voto popular. Pero los periodistas de periodistas, los policías de policías, los guardias de guardias, los fiscales de fiscales, los jueces de jueces. Ya sé que eso hoy por hoy es imposible. De manera que, por un lado, aplaudimos lo del fiscal, lo que dijo, porque es verdad, y al mismo tiempo, yo no sé si este tipo de discurso es el que conviene al fiscal. Quiero decir, es el que puedo hacer yo, pero yo afortunadamente no soy fiscal. En fin, ustedes lo van a oír, tiene más razón que un santo, pero estamos fuera de tiesto. A veces se tiene razón y no estás en lo que tienes que estar, y a veces no tienes razón y disimulas, digamos, con el tiquitaca de lo que hay que hacer. Bien, este ha hecho lo que tenía que hacer, pero este discurso es un discurso de la desesperación, no de la contención, que es lo propio de la actividad de la justicia. Vamos, creo yo. El fiscal del caso Palau, Emilio Sánchez Ulleta, asegura que el saqueo fue propiciado por un círculo sociopolítico que se cree intocable y con una dinámica complaciente. Durante sus conclusiones, el Ministerio Público ha asegurado que una bandera justifica el atropello a la cartera y cree que los 10 millones de euros desaparecidos pudieron haber ido a la antigua Convergencia. Cuando se habla de ciertas personas, queda clara la prepotencia de mucha gente que se creía intocable. Aquí hay un círculo sociopolítico muy determinado, señorías. Un círculo muy determinado, con una dinámica satisfecha, complaciente, donde parece ser, y me veo obligado a decirlo, y es triste también, que la bandera justifica casi cualquier atropello con la cartera. No, la señera. La bandera no, la señera. Pero han visto el tono del fiscal. Es que la justicia está así, está contra la pared. Es decir, no puedes estar en tu sitio cuando es que no hay sitio donde estar. Pero sigamos. El juez Velasco es una síntesis de todos los desastres, de todos los atropellos, y encima con lo de la Fiscalía Anticorrupción y la UCO de por medio. Es decir, Tribunal Especial, la Audiencia Nacional. Ya saben mi tesis desde hace muchos años, antes de que Velasco dejara la política con el PP para meterse a criminal, a verdugo del PP. La Audiencia Nacional cerrada, lanzallamas, zotal, cal y comedor de caritas. No tiene remedio. Después de 20 años de garzón, eso está corrompido. Hay gente buena, bueno, pues a otros juzgados y a otras fiscalías. La UCO, la defiende Podemos, hay que disolverla. Es evidente. Eso es un soviet. Y además de gente técnicamente analfabeta, que está redactando cosas que corresponden a un juez de instrucción. ¿Qué supone eso? Que cuando eso llega a un juez de verdad, el juez anula las pruebas, lo que ha pasado con el caso Rato, si tiene razón el juez. No sé, pero Rato es culpable, yo no sé si es culpable, pero la gente es culpable cuando se demuestra que es culpable. Si no, bueno, pues que juzgue García Ferreras, que ya lo hace todos los días. Pero lo de Velasco es criminal. O sea, es que sigue imputando y al mismo tiempo ha dejado los casos, pero sigue dejando como el pájaro aquí caquita y allí caquita. Ayer imputó a una senadora, sigue imputando y al mismo tiempo dice que no quiere los casos, pero él sigue filtrando e imputando. Y en la audiencia dicen que no, que siga él con sus casos. Y él dice que no, que la audiencia. Y dice el consejo que eso, que la audiencia, y la audiencia que no, que se lo quede Velasco. Nadie quiere torear ese toro, porque está afeitado, pero tiene un peligro tremendo. Estos son jueces. Eso es una jurisdicción. Y las jurisdicciones especiales están prohibidas por la Constitución. Y con razón. Cierren la Audiencia Nacional, hombre.
El Consejo General del Poder Judicial quiere que los jueces de guardia de la Audiencia Nacional se encarguen de los asuntos urgentes del juez Eloy Velasco tras dejar la instrucción de los casos Púnica y Lezo. Desde la Audiencia Nacional sugieren que sea el propio Velasco el que continúe al frente de las investigaciones en ambos casos de corrupción hasta que llegue su sustituto. Hoy se celebra la segunda sesión del juicio a la cúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo por la quiebra de la entidad. La primera jornada estuvo dedicada a las cuestiones previas. Los letrados de los acusados han argumentado que ya se creó una pieza separada sobre la venta de participadas y que quedó archivada. La Fiscalía pide para los 8 acusados penas de cárcel de hasta 7 años y medio. Bien, este fue uno de los encajes de todos los movimientos de los 2 grandes responsables de lo que ha pasado en las cajas de ahorro. Ninguno de los cuales se ha sentado en el banquillo. El principal, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que es el gobernador del Banco de España, que diseña para salvar ese sistema de pesebres de la casta política, el machiembrado de las cajas, que meten 6 en Bankia, 5 en la otra, otros los traspasan a los bancos, para asegurarse los consejos de administración, sanearlo con fondos públicos españoles y europeos. El rescate financiero español no es a los bancos, es a las cajas de los políticos. Los bancos españoles no han necesitado ningún rescate. Son privados. Lo que se ha rescatado es la llamada banca pública, que no es pública, es de los partidos y los sindicatos. Bueno, pues el problema ahí es que no tiene mucha solución. Es que lo que hay es que cerrarlo y privatizarlo todo. ¿Por qué no privatizan Bankia de una puñetera vez? Porque De Guindos la quiere heredar. O sea, y no hay más. ¿Por qué a Bankia le querían hacer comprar el Popular, el Sabadell y tal? Porque Guindos la quiere heredar, porque estamos en manos de 4 jetas que manejan los papeles. Como Mariano no está, el PSOE no se entera, Podemos quiere quemar el dinero y el Ciudadanos están esperando su momento, pues hacen lo que les da la gana. Bueno, y mientras tanto hoy, una de las cosas más tristes de España, porque de las grandes instituciones españolas, una de las mejores es el taxi. Bueno, pues hoy no va a haber forma de coger un taxi. Miles de taxistas de toda España se manifestarán hoy en protesta por el avance de las plataformas Cabify y Uber. En Madrid, la marcha saldrá de Atocha a las 12 en dirección al Congreso de los Diputados. También hay paros en la capital entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. En Barcelona, la huelga será de 24 horas. Solicitan a Fomento una nueva regulación para acabar, dicen, con la competencia desleal. Bueno, al margen de lo que uno piense de Uber y de los taxis, lo cierto es que las leyes tienen que cumplirse. O sea, ni puede haber taxis piratas en los aeropuertos, como ha habido muchos años, ni puede haber una ley que no se cumple con respecto a estas plataformas que no dejan de ser otra forma de taxi. Conviene recordarlo. Porque al final que alguien te coja de tu casa y te lleva a otro sitio, pues es lo que hacen los taxis. Que lo hacen entre 4 con un taxi autogestionado, pero son formas de taxi. Hagan una regulación como es debido. Pero cúmplanla, porque el problema no es que aquí regulaciones, porque las cambian continuamente, si es que no se cumplen. Bueno, y el que está a punto de convertirse en Obélix, habiendo empezado de Asterix, es Macron. O sea, a este paso, este hombre va a conquistar Polonia, ¿eh? Es que lo veo venir, ¿eh? Está sobrado. Este está, pero ¿cómo está? A Putin casi lo abofetea. No recuerda que la Force de Frappe, es decir, la fuerza, digamos, de golpeo, de tal, nuclear que tiene Francia, es de Pitiminía, al lado de la soviética, que es la rusa. La rusa es la Unión Soviética. El otro día desfilaban con todos los misiles novísimos y reforzados con la hoz y el martillo, como si el ejército de la señora Merkel desfilara con la esvástica. 100 millones de muertos los contemplan, o sea. Bueno, pues Macron, aparte de ponerse chulo a ver quién aprieta más con Trump, que al final le pudo a Trump, está ejercitado con Brigitte, pues ha llegado a Rusia. Se olvida de lo que pasó con Napoleón, ¿eh? Que acabó muy mal de aquello.
Afortunadamente ha vuelto hoy a París. Emmanuel Macron hace hincapié en reforzar su liderazgo y el de Francia y condena el uso de armas químicas en Siria tras su reunión con Vladimir Putin. El líder francés ha criticado además el supuesto campo de concentración en Chechenia, la anexión de Crimea y la propaganda en su contra de medios vinculados al Kremlin. Su homólogo ruso elogia a Marine Le Pen y desliga de la coalición internacional ciertas actuaciones de Francia. Les escuchamos. Espero que nuestra posición allí sea asegurar la estabilidad y la transición democrática con la voluntad que he reafirmado en la conversación con Putin. Desde nuestra parte hay una línea roja. El uso de armas químicas será objeto de represalias y de una respuesta inmediata de Francia. Como bien es sabido, Francia está contribuyendo a la lucha contra el terrorismo en Siria como parte de una coalición internacional liderada por Estados Unidos. Pero Francia actúa de forma independiente en asuntos de carácter operativo, que no sabemos por qué es un acuerdo entre los aliados. Pues es lo de siempre. No han traicionado nunca, excepto a todos. Si es que De Gaulle es el mayor traidor de la historia de Occidente. Le ganan la Segunda Guerra Mundial los americanos. No hablaba nunca de la URSS, hablaba de la UISI. Era Rusia, como si no hubieran muerto los zares, vamos, como si hubieran masacrado a la familia Lenin. Y siempre, no a los americanos. Va a Canadá, vive le Quebec libre. O sea, monta el pollo separatista en Canadá. O sea, un oficial que lo único que hizo fue perder la Primera Guerra Mundial como al frente de los tanques y huir en la segunda hasta que los americanos salvaron Francia, mientras la media Francia se entregaba a los alemanes, claro. Traicionero hasta el final. Y lo que ha dicho Putin, aunque sea un criminal, tiene razón. Dice, está en una organización de aliados, pero hace la guerra por su cuenta, como de costumbre. Van a la suya. En fin, vamos con la prensa económica, con la Caixa. Es la mañana. Es radio. Jefe. Ocupado, Rodríguez. Ya, perdone, es que tengo un negocio redondo. Hasta fin de mes tiene hasta 10.000 euros a 48 meses sin intereses en toda la gama Peugeot para profesionales. ¿Cómo? ¿Ascendido, Rodríguez? Financiando con PSA Financial Services. Importe restante al contado. Consulte condiciones en peugeot.es. El insomnio afecta a más del 70% de la población. El estrés y la ansiedad son causa de los problemas que afectan al sueño. Dormax Silencio con jengibre nos ayuda a respirar mejor, a no roncar, descansar sin despertarnos y a disfrutar durmiendo las horas necesarias. Dormax Silencio, para dormir y dejar dormir, de Laboratorio Sacta Pharma. Estás escuchando Es Radio. En GAES estamos al lado de aquellas personas que quieren disfrutar plenamente de la vida. Personas como Mercedes, Vicente y miles de clientes que vuelven a oír bien. Si tienes problemas de audición, ven a GAES. Nuestros profesionales te ofrecerán la tecnología más avanzada y un servicio personalizado. Llama al 902-026-024 y reserva visita. GAES. Mmm. De las patatas fritas, me gusta el del sonido. Escucha, escucha. Pues tienes colesterol, así que tú sabrás que ya eres mayorcito. Tener el colesterol alto es una seria amenaza para tu salud. Divecol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10,5 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es. Es la mañana de Federico. Es radio. CaixaBank patrocina este espacio. Luis Fernando Quintero, buenos días. Muy buenos días, Federico. Bueno, sorprendentes declaraciones de dos presuntos cerebros económicos que, como suele pasar con los cerebros económicos, parecen bastante descerebrados. Sí, bueno. Por decirlo coloquialmente. Lo que tiene, sobre todo, si quieres empezamos con Garicano, que es hoy protagonista del Libre Mercado. Sí. Garicano sobre el Brexit, titula Domingo Soriano, dos puntos. Veo un 30% de posibilidades de ruptura total y sin acuerdo con el Reino Unido. ¿Y qué más ve? El rapel de la economía, a ver. Bueno, pues se pone a elucubrar sobre y, la... ¿Y cuántos tantos por ciento...? Dice, mira, un soft Brexit, un 20%. Te dice soft, o sea, para que se vea que habla pechinglis, ¿eh? Un Brexit acordado, suave, blandito, comodín, tiene que ser soft. Y ahora el hard
es 30. El hard, el duro, sin acuerdo, sin nada, un 30. Y ya luego, estamos en 50. Ya 20 y 30 son 50. Y luego el 50%, es decir, a lo que él le da más probabilidades, es un Brexit duro a secas. No hard, sino... sino medio blando, medio duro. O sea, es decir, un Brexit duro con acuerdo, pero... podríamos decir blandurrio. O sea, una cosa... Eso es. Este es el Brexit es un 50%. Este es el que ha secuestrado la relación con Macron y ha dejado a Rivera cuando el triunfo de Macron sin estar allí. Porque se lo ha quedado él. ¿Sí? En fin. Bueno, y ahora vamos al cerebro. Este sí que es un cráneo privilegiado. Esto, expansión, habla expansión con el presunto cerebro del PSOE. Sí, además con un titular que me llama la atención porque la verdad que en la entrevista abunda, digamos, en lo que ya conocíamos de él. Recordemos que hace poco en Libre Mercado también hicimos un perfil de Escudero, pero... es el escudero económico del nuevo Zapatero, que es Sánchez. De Pedro Sánchez. Bueno, pues ya hacen una entrevista con él en Expansión, titulan porque hay que subir impuestos a los ricos, cosa que ya ha dicho, Pedro Sánchez. Así que todo el que en la izquierda quiere ser alguien dice, hasta que llega al poder y entonces dice que hay que bajar los impuestos. Sí. Pero para darte una pincelada, apuesta por... O sea, dice que le asusta la concentración bancaria, dice que cada vez hay más concentración bancaria y dice, ¿pero por qué te asusta la concentración bancaria? Dice, porque entonces no hay competencia y a lo que deberíamos ir es una banca pública. Y entonces dice, bueno, al estilo del FROB, de la Sareb. Pero vamos dice, a ver bueno, si ya hay... tampoco hay que ser como el FROB o la Sareb, ya veremos cómo se articula esto. O sea, esto. Que dice una cosa, la contraria, otra distinta. O sea, no quiere la concentración, pero quiere la banca pública. Pero vamos a ver, si hay tres bancos que no han necesitado dinero, que son los grandes bancos españoles, el Santander, el BBVA y la Caixa, déjalos. ¿Por qué no arreglas lo que habéis desarreglado los políticos? Porque ¿en qué caja ha estado este? Seguro que ha estado en alguna. Porque todos estaban en algún pesebre. Cuando no estaban dirigiéndolo, estaban en el Consejo y tal. Hasta Sánchez, que no era nada, estaba en el Consejo de Caja Madrid. O sea que... o pide un código de buenas prácticas a los hombre, bancos. Hombre, esto me suena. Dice, pero buenas prácticas hipotecarias... o... bueno, eso habría que definirlo, habría que ver, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, no tiene desperdicio hoy. Bueno, aquí para Grandeur, la de Monsieur Lafleur, que es nuestro Zidane. O sea, yo apostaría por continuar con Monsieur Lafleur, pero a partir del día 3, porque si no habrá crisis. Ahora contamos con Azpitarte. Realmente lo del Madrid no tiene solución. Es tan superior que haber ganado la Liga y ser finalista de la Copa de Europa, si no se le gana a la Juve, que es el equipo más difícil de Europa, fracaso de resultados y de rendimiento. Dice, pero vamos a ver... somos el Madrid. Hombre, pero de ahí a perder la cabeza, que somos el Madrid. Ah, pues vale. Es así, ¿eh? Total. CaixaBank presenta Family Ilusiones. Ahora y hasta el 31 de julio puedes disponer de un préstamo inmediato para ese televisor, ese smartphone, ese coche o ese viaje. Porque en CaixaBank queremos que empieces a cumplir ilusiones de tamaño familiar. Consulta las condiciones en caixabank.es. CaixaBank. Es la mañana, es radio. Vicente Azpitarte, es así, ¿no? Buenos días, Federico, es así, sois así, y es como queréis ser, a pesar de que anoche en ese mismo estudio... No creas, a mí me gusta mucho haber ganado la Liga y ver cómo el Barça se conforma con esa Copa del Rey a quien pita y desprecia. Bueno, pero visión diferente de alguien que sabe lo que es ganar la Champions. Anoche en este mismo estudio, Peja Mijatovic con Juanma Rodríguez en el primer palo, diciendo que, hombre, sería histórico que el Madrid ganara esta Champions después de haber ganado la Liga. Imagínate la oportunidad de hacer un doblete después de 58 años. Imagínate, todos los jugadores estos directamente van en historia del club. Directamente tienen una entrada para entrar en historia. Y es de eso se trata, ¿no? Luego, ganar dos veces consecutivos. Si alguien tiene que hacer eso, en el mundo del fútbol, lo tiene que hacer el Madrid. Ahí está, Peja Mijatovic con Juan Manoche. Pero vamos a ver, ¿quién tiene 11 Copas de Europa? Bueno, de hecho, para que sepas el dato ya de este sábado, el Real Madrid es el equipo que más veces ha ganado la final de la Champions frente a la Juve, que es el equipo que más veces ha perdido la final de la Champions. Eso me molesta un poco porque bien es verdad que la estadística están
O para confirmarlo, sí, para romperla, sí, sí. El caso depende. Es que viene Higuaín y viene, sí, con su amigo Sergio Ramos a ver qué ocurre. Y el Barça ya tiene entrenador, ¿eh? Sí, que era el que ya sabíamos. Ha ganado el anticasting, porque sabes, sí, que desde que dijimos, sí, los nombres, todos se despeñaron. Sí. Dice, Eusebio, ¿quién se parece menos a Guardiola? Pues el Chingurri. Bueno, pues el Chingurri. Sí. Guardiola. No le llama Messi el Tata Chingurri, no, de milagro. Pep Guardiola se ha gastado 50 millones de euros en un portero brasileño del Benfica. Lo genial hubiera sido gastárselos en Casillas. Casillas está abriendo la puerta del Benfica, ¿por qué no a Oporto? Pues se ha dejado querer porque ha dicho que se iba a marchar del Oporto, o sea que a lo mejor buscaba... Decían el Liverpool, el Manchester... Pero de veteranos, 50, ¿no?, millones. De veteranos. Y noveles. Bueno, vamos a ver qué tenemos en Movistar, Rubén, porque siempre hay mucho material. Pues esta noche a las 10 de Movistar Estrenos tienes una cita con Madonna. Hombre. Porque Madonna Rebel Tour, que recoge la última gran gira de la estrella, un espectáculo que la ratifica como la gran diva del pop y una de las grandes artistas de todos los tiempos. Pues oye, pues muy bien, pues vale. Vamos ahora a las noticias de cercanía, porque en Madrid siguen pasando cosas atroces. Es Radio.